Hey, ¿qué tal, gamers? Yo soy Monty y hoy estamos iniciando una nueva serie en el canal. Esta serie de Patapón 3, que pues mucha gente me la pidió. Bueno, no, en fin, nada más fueron dos personas, pero pues vamos a complacer a esas dos personas, ¿no? Y espero que también les guste a ustedes esta serie que vamos a iniciar. Ya llevo jugado un poco, de hecho pues soy un jugador veterano, se puede decir. Soy del 2012 casi. Y pues espero que les guste mucho, van a ver que se van a divertir en esta serie. Miren, aquí está. Ahorita lo que está jugando más es el Patapón 2, pero el Patapón 3 igual, pues, vamos a acabárnoslo todo. Esperemos subir todos los niveles al nivel 32 y pues una que otra cosita, ¿no? Y pues vamos a ver esto, que es el principio del juego. Los archienemigos. Ya con el paso del tiempo van a ver ¿a qué me refiero? ¿A qué se refiere todo esto? Les va a gustar. Y aquí vamos. Juramento del héroe. Los patapones corren peligro. Adoptaré la forma de un héroe para poder guiarlos hasta el destino que merecen. Como ya ha ocurrido una y otra vez, blandiré mi tambor sagrado y solo lo usaré para hacer el bien y ayudar a los patapones a salvar su mundo. Sean cual sean los desafíos que nos aguarden y los peligros que corramos, llamaré a los aliados de mundos paralelos y nunca dejaré de luchar. Pues así lo juro. Vamos, y vamos a pasar los datos que tenemos de Patapón 2 para ver si se pasa el cachín y todo ese tipo de cosas, y para que nos den un gorrito que solamente se obtiene si pasas tus archivos de Patapón 2. Chas, así que has venido, claro. Eres ese dios Patapón, ¿cómo era? No recuerdo tu nombre. Ok, vamos a ponernos a Momo, a ver. ¿Dónde está? El select es para... Ok. Momo por Monty. ¡Ay, qué original, güey! No, pero vamos a hacerlo así. Momo. ¿Qué carajo? Así y así. Momo. Chas. La verdad no lo sé, pero del destino te hablaré. Tu llegada se anunció. El mundo depende de un héroe que tú revivirás. Y ahora es momento... Bueno, es la parte difícil. Yarida, Tate Rasai o Yumipon. Digo Yumipon, Yumiyacha. Ok. Será una buena idea llevar a Tate Rasai porque pues así tenemos un poco más de ventaja en el campo de batalla. Aunque también me gustan las habilidades del héroe que tienen ciertos héroes de Yumiyacha. Así que estoy entre estos dos. Pues vamos a llevarnos a Yumi. A Yumi, a Yari. Ajá, sí, mal. Sabia elección, ya no hay vuelta atrás. Bueno, en teoría sí, pero tenemos que llevarlo a nivel 15 a nuestro héroe. Pero bueno, vamos. Ya se ha unido al héroe, un alma, un nombre, tal. Sí, Momo. Y ahora la última pregunta. ¿Alguna vez has querido ser único? Esto no lo entiendo. No sé si esto tenga que ver algo en la historia, en la dificultad del juego, pero pues vamos a ponerle que no. Y ahora sí vamos a empezar con el juego. Este juego se juega con los botones de X cuadrado, círculo, triángulo. Y tú dirás, oh, como cualquier juego. Pero no, o sea, es con ritmo. Ya lo han visto en los videos anteriores. Y pues, este está mejor. Hay roca, hay todo. Y es más difícil que cualquier patapón. Bueno, el patapón no creo que sea más difícil que los otros. Pero no sé, entre el 1 y el 2... El 3 creo que le saca más. Un poquito más. Por toda esa onda de estar subiendo de nivel. Y que luego... Sí. No, difícil, hombre. La tirada de Eddie. Eddie por los datos guardados del Patapón 2. Así que... Yo me callo un poco. Y lean.
Momo. ¡Vamos! Ah, no me gusta este cabello. Hubiera preferido el otro. Pero bueno. Ahí tienes a tus hermanos convertidos en piedra después de romper el receptáculo prohibido y la liberación de un gran mal en esta tierra. Estás aquí por un juramento, renacido como la esencia de Eddie. Oh. No sé quién soy. Ay. Pata, pata, pata. Ay. ¡Ah, qué diablos! Por favor, ser supremo, acude rápido o se comerán a Jatapón. Ahí no sé si habla el tambor o el mismo Jatapón. Tenemos que completar la orden. Me callo, yo me callo, escuchen. Ok, estamos acabando la primera parte del primer nivel. ¡Ah! Ahora me toca a mí liderarlos a todos. Esto es un poco complicado para la gente nueva. Espero le lleguen a entender. Van a ver que se van a divertir mucho. Yo creo que se les van a dar ganas de jugarlo. También se puede jugar en Android con un emulador. Pero si tienes PC, pues te lo recomiendo que lo juegues ahí con un mando. ¡Vamos! Pues bueno, empezamos un poquito flojitos, esta apenas es la introducción. No se preocupen, que ya con el paso del tiempo van a ir habiendo cosas pues chidas y un poquito más interesantes. Y pues quédense en esta serie porque les va a encantar. Rescatados por Plato y Shippon, las fuerzas de Momo llegan al cavernoso escondito donde antes se ocupaban los cuatro héroes de la leyenda Patapón. Ahí nos vamos a esconder. Ahí tenemos la fragua, la puerta del héroe, la armería, el tótem de equipo, el cuartel, no me acuerdo cómo se llamaba ese. Y al héroe, y Simón.
¿Es una cueva? Esta cueva era el escondite de los cuatro grandes héroes de la leyenda, de las leyendas del pasado. ¿Escondite? Sí, dejaste tantas preguntas. Desde esta fase os haréis fuertes. Fase. Caray, nuestro propio escondite. Oh, Momo. Echemos un vistazo dentro. Genial, vamos. Mira esto, es enorme. Genial, sí, man. Se van y regresan. Es igual, esto lleva al mapa del mundo donde puedes escoger misiones. Ah, sí, ese es el punto de despliegue, Simón. Los archienemigos que convirtieron a tus hermanos en piedra son una fuerza a tener en cuenta. Tómatelo con calma y completa misiones para ganar fuerza subiendo de nivel. A eso es a lo que me refería, chicos. Su copón se llama, su copón. Este men nos ayuda con misiones extra, súper difíciles algunas, cuando vas iniciando, pero ya cuando lo acabas y ya tienes héroes mejorados, ¡bleh! También en corto. Vamos a equiparnos. Tengo los gorritos de los DLC también. Pues para que no se nos haga tan difícil empezar. Pues bueno, vamos. Y también tengo estos DLC. Todo esto. Pero eso ya en un futuro muy lejano. Porque nos falta mejorar mucho a nuestros patapón. Y pues bueno, chicos, espero que os haya gustado, denle like, comenten y suscríbanse, compártanlo con sus amigos si les gustó el capítulo. Fue muy corto, pero es que es de introducción y ya, y como que no quiero tampoco hacerlos tan largos para que no se aburran. Pues bueno, ya en el siguiente capítulo ya estaríamos jugando lo que serían los entrenamientos para poder ingresar ya después a las batallas, ¿no? ¿No? Pues bueno, yo soy Monty. Y nos vemos en un próximo video.